Buenas tardes, estimados amigos, y bienvenidos una vez más a estas transmisiones operísticas dominicales de Canal 22. Esta tarde vamos a ofrecer una auténtica sorpresa, un auténtico manjar para todos los amantes del arte lírico. Y es que hace apenas 5 días ha terminado la temporada anual de la Ópera de Bellas Artes con las presentaciones de La Bohème de Giacomo Puccini. Y afortunadamente en la última de esas presentaciones, la del martes 28 de noviembre, tuvimos la oportunidad de hacer un gran experimento en el que realmente el éxito nos fue acompañando. Es que el Instituto Nacional de Bellas Artes, junto con Canal 22 y las autoridades del Departamento del Distrito Federal, decidimos transmitir en vivo la Bohème a la plaza del Palacio de Bellas Artes, donde se instaló una pantalla gigante y el público espontáneo, que sin pagar ningún tipo de boleto, pudo disfrutar la transmisión en vivo, en directo, desde el interior de la sala, quedó realmente conmovido. Así, la Ópera de Bellas Artes realmente ha alcanzado un nivel de excelencia internacional con el desempeño de cada uno de los artistas involucrados en esta producción. Vamos a ver un elenco multiestelar, todo joven, todo latinoamericano, participando en la ejecución de este último título de la temporada 1995 de la Ópera de Bellas Artes. Tenemos como protagonista a la joven soprano brasileña Mónica Martins y como su pareja, el poeta Rodolfo, al gran tenor mexicano Fernando de la Mora. Vamos a hacer algunos comentarios en cada uno de los intermedios con el director de la ópera, con los miembros del elenco, entre los que también destacan Luis Girón May, el barítono guatemalteco como Marcello, o la mezzosoprano mexicana Encarnación Vázquez como Musetta. Todas las fuerzas orquestales y corales del Palacio de Bellas Artes, el coro y la orquesta del Teatro de Bellas Artes, dirigidas por Enrique Patrón de Rueda, la escena por Luis Miguel Lombana, en una producción escenográfica de David Antón, con iluminación de Laura Rode. Así que amigos, los invito a que ahora veamos el primer acto de esta bellísima Bohème, presentada el 28 de noviembre de 1995 en el Palacio de Bellas Artes. Posteriormente tendremos algunas entrevistas efectuadas en vivo esa misma noche y que retransmitiremos para ustedes este domingo. Muy bien, veamos ahora el primer acto de La Bohème. Questo mar rosso mi ammollisce a sidera. Come se addosso mi piovesse in stelle, per vendicarmi a fuoco e farao. Fai, che i celi vidi, quanto tu marmo,
dai mille comignoli fariti. E penso a quel poltrone, vecchio gabinetto ingannatore, che vive in ozio come un gran signore. Le sue rendite oneste a pezzo non riceve. Le sue oneste che fanno sotto la neve. Rodolfo, io voglio dirti un mio pensiero profondo. Un freddo cane. Ed io, Marcel, non ti nascondo che non credo il sudor della fronte. Già sciolte le dita, ma se ancora le tenessi immolate, c'è in quella grigia acciaia che duole di musetta. È un caminetto che sciupa troppo, dove l'ome fascina. La donna e la nare, l'una brucia in un soffio, e l'altro sta a guardare. Ma intanto qui si chiede, si vuole di nebbia. Fuoco ci vuole. Aspetta, sacrifichiamo la sedia. Eureka! Basti! Sì! Aguzza l'ingegno, idea bambi in fiamma. Facciamo il mar rosso, faccia la tela dipinta, il mio dramma, ardente. Danza, la gran tracata, su pezzi di là.
Ha visto, oh,
Una quercia, un cannone, la madonna musa.